Tuerto quiere decir torcido, quebrado. Y tuerto tiene que ser, pues, un río cuyos arroyos dan vueltas en un laberinto de montes medios, no tan bravos como la montaña del norte. Aún así, estos enormes panzones de roca pizarrosa llegan a alcanzar los 1.500 metros en una larga cresta que va desde la Omaña de Valdesamario hasta el Tremor Minero, que ya es Bierzo. Desde San Felipe de las Lavanderas se aprecia la enorme extensión alomada de la primera parte de esta cuenca. El Tuerto es un río que para nacer necesita que le presten sus aguas más de 20 pequeños afluentes. Uno de los principales es el Arroyo Grande que nace en Villarmeriel, recogiendo directamente las nieves de la cumbre más alta de esta montaña vieja, el Pozo Friero, de 1.524 metros, o escurriendo las lluvias de otoño que esponjan un paisaje que se diría quieto y casi despoblado. Villarmeriel ha perdido más de la mitad de su población. Sus 100 habitantes sobreviven con una ganadería residual y ya no se le ven los madrugones antiguos para cosechar el centeno que no se siembra en las laderas altas o cortar unas urces para acarrearlas en Feijes y venderlas en Astorga o La Bañeza. Al Tuerto, propiamente dicho, hay que buscarle el nacimiento en los valles de Villar y Nistoso, los pueblos más altos de esta comarca. A la entrada de Villar hay una estampa que parece un mal augurio para el futuro de estas localidades alejadas de la historia y del progreso. El viejo horno comunal muere de propia ruina en el siglo del pan de molde. Se derrumba su función y todo el rito cultural de la masera, de la obligación de dejar hurmiento o masa fermentada para el vecino que la necesitara, del arte de arrojar la horna con urces encendidas. Villar tuvo 200 habitantes y no pasan hoy de 30. Sus calles son un poema mudo, el espejo de su ancianidad. En el pueblo no hay niños ni juegos. A Barrios de Nistoso, su pueblo vecino, le ha ocurrido lo mismo. Quedan apenas 100 de los 500 habitantes que tuvo. En cualquiera de sus iglesias, verdaderas joyas del arte religioso rústico, el silencio es todo un responso en este despoblamiento, donde solo campan a sus anchas las urces y el matorral, cubriendo unas viejas tierras centenales que nadie ara. Con las aguas de estos valles, baja el Tuerto entre melancolías otoñales, lleno de sugerencias cuando el día es opaco y tiene los brillos oscuros. El río se va ocultando entre alisedas y abedules, pegado a un monte en el que se recupera el roble. El agua es cristal. Los vertidos urbanos, aguas arriba, son tan escasos que hay poco que inquiete la antigua paz de estos tramos altos. Todo parece en su sitio, tan en su sitio como este curioso hongo que pone un toque de lujuria otoñal sobre la leña podrida del bosque. Apenas ha recorrido 3 kilómetros y el Tuerto ya está dispuesto a embalsarse en la primera presa que se proyectó en la provincia leonesa.
el dique de Villameca comenzó a construirse en la década de los 30, pero no vería finalizadas sus obras hasta 1948, entrando en funcionamiento para esperanza de todo un valle cansado de secanos. Aguas abajo, se vería radicalmente transformado su paisaje agrario y pudo contenerse una emigración que en algunos pueblos, como Sueros o Castrillo, no ha incidido en absoluto, permitiéndoles incluso un aumento de población. Las tierras, el arado y los ganados fueron la única universidad que les quedó a los cepedanos. Unas gentes que en el pueblo de Culebros, por ejemplo, ya comienzan a demostrar por qué la Cepeda tiene su renombre y su fama bien ganada gracias a la excelente calidad de sus patatas. Tradicionalmente, las patatas para la siembra las compraban estas gentes en el Valle Gordo de Omaña. Después, con esta riqueza que hay que desenterrar en otoño, pueden celebrar en Astorga, en León y hasta en Madrid la bondad jugosa de la tortilla o el bravo guiso de patatas con carne y pimentón. En otoño descansan las viejas acequias y el escaso caudal del Tuerto pasa calmado por nuevas presas. Todo un filtro verde de hierba y espadañal depura los primeros vertidos urbanos. Los peces lo agradecen, mientras el campo espera la extensión de un nuevo sistema de acequias. Aguas abajo, los pueblos comienzan a presentar una nueva ordenación de su paisaje, y no solo en sus campos y labrantíos. Hasta las casas dejan patente cierta prosperidad agraria que ha permitido el crecimiento de gentes y nuevos edificios. En Sueros de Cepeda, por ejemplo, nadie parece coger la maleta, algo ciertamente raro en estos parajes diezmados. Villamejil, la patria verdadera del cultivo y de la fama de la patata cepedana, confirma esta misma tendencia. Ahora, la tierra del valle y de los montes olvidan las pizarras pardas, enseñando su formación de arcillas, aluviones cargados de morrillo y secarrales a media altura, en los que algunas viñas, muy pocas, recuerdan que la cultura del vino está muriendo en una tierra que vendía cubas y odres a sus vecinos omañeses. Aunque la verdad, el vino de la mesa cepedana era preferiblemente del Bierzo. En Cogorderos, cuyo nombre está ligado a una trifulca histórica que aquí protagonizaron las tropas de Napoleón, aún crecen las cepas con buen aire, y al menos en algunas casas hay vino de siempre. En Fontoria de Cepeda y en la carrera de Otero manda el tapial con todas las de la ley y hasta la vida tiene todavía algunas páginas antiguas, como el desgranar a mano las alubias o trillarlas, quién lo diría, con las bicicletas de la rapacería veraniega. En estos pueblos medios, menos mal, vuelven a escucharse los gritos de los niños. Y ríe también una generosa fuente que se convierte en lavadero y abrevadero. A este popular estanque se viene a buscar agua desde muchos kilómetros. A todo esto, el río Tuerto sigue sus pasos por el viejo y tupido soto, mermada sus aguas por el estiaje y presas de riego. Mientras el puente, como todos los puentes, es buen marco para el recreo de la chavalería, que fantasea con los peces y las pocas truchas que van quedando en un caudal esquilmado. En su vega,
La faena final del verano es intensa. Se tritura el maíz en verde para el forraje del ganado. La gente comienza a palpar el fruto del esfuerzo de un año y aprovecha hasta la última luz de la tarde en estos comienzos de cosecha. Es aquí, entre Fontoria y Otero de Escarpizo, donde el Tuerto recibe las aguas de su principal afluente, el río Porcos. El Porcos nos hará subir de nuevo a los montes altos, ahora buscando el pueblo de Brañuelas, nombre por el que también se conoce a este río, al que otros llaman para mayor confusión río Porquera. Brañuelas es sinónimo de antracita. Sus minas han conseguido que este sea el pueblo más grande de la Cepeda. Las explotaciones carboníferas que se extienden hasta Tremoro y Güeña y el ferrocarril ha mantenido su población, evitándole ese destino común que lleva a los jóvenes cepedanos a convertirse en mecánicos, camareros o estudiantes en cualquier ciudad española. Brañuelas tenía en 1880 250 habitantes. En 1950 ya eran 400, y hoy superan los 550. Aguas abajo de Brañuelas se encuentra Villagatón, donde sigue sorprendiendo una impresionante y sólida iglesia que recuerda la fundación o repoblación medieval de todos estos pueblos, cuando el berciano conde Gatón fue encargado por Ordoño II en el siglo IX para que reconstruyera y poblara nuevamente estos dominios. El Porcos se rinde también ante el futuro embalse de Villagatón, cuya finalización parece retrasarse en los planes previstos. Se nutrirá con el abanico de 11 arroyos que aquí se citan. Mientras tanto, el río continúa su antiguo andar hacia Porqueros, un pueblo que ha perdido nada menos que 3/4 partes de su gente y que confía en los nuevos regadíos que detengan la sangría humana de todo este valle. Aunque la estampa de este río sea antigua y se ponga pontones de madera, los rastros del hombre comienzan a sentirse en un cauce por el que las aguas bajan aparentemente cristalinas, disimulando los vertidos directos que recibe. En ninguno de estos pueblos existe un sistema de depuración de aguas residuales. Dentro del pueblo de Porquero, sin embargo, el agua parece bendita en toda regla. Su fuente pública es nada menos que una pila bautismal medieval que ve acabar así 8 siglos de cristianar al pueblo. De la misma forma que las viejas construcciones de techo de paja parecen condenadas a ser sustituidas por el aluminio y el fibrocemento. En Zacos se vive también el drama poblacional. Quedan 80 de sus 300 habitantes, y solo pujan por el carro de la vida o por los nabos la gente mayor que aquí resiste. El Porcos llega ahora a Vega de Magaz y a Magaz de Cepeda, la capital municipal de esta ribera paralela. Al río le caben ropas y detergentes, y a su lado hacen leña de un presente comprometido. El río Porcos da por buena su carrera porque ya está cerca del Tuerto, al que buscamos de nuevo en las cercanías de Carrera de Otero. Desde una peñasca cercana, convertida en privilegiado observatorio, puede apreciarse en toda su amplitud cómo se retiran los montes para que pueda nacer la ancha vega de Astorga. Todos los pueblos, y hasta su vieja historia, quieren colarse en la mirada. Sopeña de Carneros, Barrio de Arriba, San Román de la Vega, Villa Obispo de Otero, San Justo, Brimeda.
en este paisaje quien manda es Astorga, y así lo anuncia con las agujas de su catedral. Es una catedral que nació siendo gótica, que fabricó con platería renacentista su portada principal y que se concluyó con aires clasicistas en sus torres gemelas. La capital astorgana es todo un compendio de historia, de arte y de tradición mercantil. Tres aspectos que saben conjugarse de forma especial en su plaza mayor, la que preside un ayuntamiento barroco y espectacular, algo austriaco. Recuerda no poco a los consistorios de León y Ponferrada. En el campanil de esta joya son dos maragatos quienes dicen a la ciudad qué hora es. Con las aguas del Tuerto bebe Astorga, y de Astorga nos interesa especialmente el arte antiguo de llevar el agua y deshacerse de ella. En esta ciudad inventada y amurallada por los romanos se construyó hace 2000 años un intrincado y espectacular alcantarillado. Lo curioso es que hoy, 20 siglos después, sigue ejerciendo sus funciones como el primer día en un laberinto subterráneo que ha dado a Astorga el título de primera ciudad realmente urbanizada. El Tuerto pasa ahora por San Justo de la Vega. Su viejo puente romano fue demolido en el siglo XVIII y este por el que hoy pasa el tráfico en un peligroso quiebro comenzó a construirse en 1844, rematado definitivamente como le vemos 20 años más tarde. 500.000 reales costó este sólido alarde. San Justo de la Vega es una de las capitales agrarias de la Vega del Tuerto. Tiene espacio para la arada larga, y desde su otero se cosecha la mejor panorámica de todo el contorno. Astorga, claro está, vuelve a presidir el gran paisaje. San Justo mantiene la misma población que hace 40 años. El Tuerto, en estas bajuras, comienza a presentar ya una cara indecente. Los vertidos urbanos de tanta población vuelven opacas sus aguas y solo se confía en remediar la injuria con la depuradora de Astorga recientemente construida, a la vez que se espera un nuevo caudal regulado por el embalse de Villagatón. De esta forma, el río no irá muriéndose cada vez que le crucen una presa en su cauce para dar riego a toda esta anchura agraria. En Nistal, que tiene plaza espaciosa con algún insólito edificio jerezano y una iglesia con espadaña casi ciega, el Tuerto recibirá las aguas depuradas de Astorga, y espera también que aquí se le unan las aguas del río Maragato por excelencia, el Turienzo. ¿Pero qué es lo que trae el Turienzo en su final? Chopos, soto espeso y toda una secuencia de lecho seco, pura cascajera de lagartijas, nada de agua. El río es aquí una cloaca infectada. Una escombrera crecida escolta sus márgenes. Toda una visión deprimente que da calambre a la mirada. Una parecida desolación se obtiene al acercarse a un paraje cercano, Castrillo de las Piedras. En un paisaje de sugerencias literarias yacen la incongruencia y el abandono. El esbelto palomar y la vieja casa de Leopoldo Panero escriben su última agonía mientras las cercanas encinas que silbaban con el viento del Teleno parecen guardar hoy un silencio de duelo por el poeta astorgano que vino a morir aquí. A la vista está el pueblo de Castrillo, en cuya vega se desdibujaron sus viejas fincas para convertirse en un gran tapete llano sin linderos ni las viejas arboledas. En Carral, el pueblo siguiente, el Tuerto ya no sabe si es un río
o una alcantarilla a cielo abierto a la que esquilman sus gravas y aluviones. A partir de aquí, al Tuerto le ocurre lo que a muchos ríos en su tramo final. Sus aguas calmadas atraviesan una tupida alfombra de hierba y de plantas de humedal. Se baten pedreras y se filtra entre gravas, dejando gran parte de la contaminación para que engorden sus raíces y para que el agua pueda recuperar algo de la dignidad perdida. El río, en este punto, tiene una vega más ancha que nunca y desde las cárcavas resecas de Valderrey domina todo el panorama la riqueza agraria de Riego de la Vega, una de las cunas del sindicalismo rural leonés. Esta riqueza agrícola, nutrida con las últimas aguas del Tuerto, ha permitido que Riego apenas haya cedido en su población de más de 500 habitantes. En Riego de la Vega, aún quiere el Tuerto recordar cómo hacía trabajar sus molinos y alimenta la histórica presa de los Tres Concejos, la acequia más antigua de esta llanura fértil. En San Felipe de la Vega, ya cerca del río, las patatas piden trabajo en octubre, ahora que casi nadie recuerda cuando el carro y las manos eran toda la maquinaria. El Tuerto, al que le quedan pocos kilómetros, parece un río que se ha cansado de serlo. Encauzado, drenado y escurrido de aguas, llega a Santibáñez de la Isla. Pasado el pueblo, sin embargo, al río parecen crecerle de nuevo sus aguas cuando se cruza con una nueva presa bien cimentada. Una presa que no puede prescindir del más antiguo sistema de hacer un puente. A punto ya de morir, el Tuerto quiere maquillar su cara antes de hacerse bañezano, antes de entregarse definitivamente al órbigo. Le crecen barbas verdes, cascajales y matorral de soto, pasando bajo el puente viejo de la Bañeza lo más chulo que puede, que no es tanto, porque su arbolado natural de alisos, sauces y bardales se sustituyen hoy por una fría y alineada chopera. Bajo el puente nuevo se ponen moños y penachos de hierba porque aquí le pide a la Bañeza que concluyan cuanto antes las obras de su depuradora municipal. Quiere olvidarse de los viejos colectores donde el agua podrida está gritando alarma para que la sensibilidad pública destierre las penosas imágenes que aún despiden a casi todos los ríos leoneses. El río Tuerto ha manifestado históricamente unos niveles progresivos de contaminación y hasta hace muy poco tiempo era, aguas abajo de la ciudad de Astorga, uno de los puntos negros de nuestra provincia desde el punto de vista de los contaminantes vertidos como consecuencia de las actividades de un núcleo urbano, en este caso de cierta importancia y de cierta categoría por el número de habitantes, por la carga orgánica vertida de los mismos. No cabe duda que los procesos de modernización en los sistemas de depuración como consecuencia de las construcciones de depuradoras aplicadas específicamente a estos sistemas, pueden llegar a mejorar en gran medida estas características de calidad del agua. En general, el río Tuerto se ve afectado en la contaminación no solamente por estos núcleos rurales o núcleos urbanos, sino también por actividades de tipo ganadero y por actividades de tipo agrario. Fundamentalmente los primeros, ya que muchos de los restos procedentes de cuadras y establos son vertidos directamente y de una forma impasible en estos cauces.